Hola a todos, ¿cómo estamos? Estamos en una nueva apertura para el canal de JBK Channel. En esta oportunidad tenemos la nueva caja de Grookey de la nueva edición que va a salir en marzo, un preview de la de Sword and Shield. Estas son las Galar Collection. Como pueden ver ahí, en esta ocasión tenemos las de Grookey. Esta caja sale el 22 de noviembre del 2019 y tiene un valor aproximado de $20. Así que vamos con la apertura. Una vez que tenemos todo afuera, podemos observar que contienen las tres cartas promo de la edición. Tenemos a Scorbunny, a Sobble y Grookey. Que la principal de la caja que estamos abriendo sería Grookey, que este tiene una numeración de promo. En general, ahí sí se puede observar SWSH001, la 1 de la edición. Como pueden ver ahí, y también trae las dos que te pertenecen a la edición. Como pueden ver ahí, es Word 031 de 202 y 053 de 202, que serían como las otras dos. La principal de la caja es esta, que viene como promo, y las demás son parte de la edición, que luego van a salir sin foil. Y como pueden ver, tenemos un foil como de líneas. Si se alcanza a ver en la imagen ahí, y ahí tenemos los tres iniciales, que este es el principal de la edición. Y cada caja, que son tres diferentes, trae un arte diferente. Así que vamos a ver con lo siguiente, que sería el pin de Grookey. Como pueden ver ahí, un pin muy lindo, como típico de Pokémon. Ahí mirando a la cámara, ahí. Hola. Tenemos la carta Jumbo de Zamazenta V, que tiene 230 de vida y hace 130. Y no dice nada, porque esto es como un preview en general. No quieren hacer mucho spoiler de la carta, pero en general va a ser así. Las cartas V. Esta es la carta Jumbo. Pensaba que traía la carta chica también, como la mayoría. Pero en general trae solamente esto, que le falta, entre comillas, el tipo de carta, la cuestión del ataque. Bajar esto por acá y vamos con la apertura de los sobres que trae. La mejor edición de toda Evolution, uno de Unbroken Bonds y dos de Cosmic Eclipse. Así que vamos con la apertura del más antiguo, que sería Evolution. Esperando que nos salga algo muy bueno, que es casi imposible, pero ahí está el código. Tenemos tres para adelante. Tenemos un Kakuna, una Energy Retrieval, Blastoise Spirit Link, un Pikachu gordito, un Growlithe, un Machop, un Nidoran, un Ponyta. Como carta Reverse tenemos un Diglett y como carta rara tenemos un Arcanine, como pueden ver ahí. Así que no esperábamos mucho ese sobre y fue lo que tuvimos, no mucho. Ahí tenemos uno de Unbroken Bond. Vamos a ver cómo viene el código para no hacer spoiler. Vamos a por acá y vamos a ver ahí, que le salga un DDNGX al que canjea el código en el online. Cuatro para adelante y tenemos una Energía Hada, una Welder, que es una buena carta, la Iron. Tenemos un Gliscor, un Sandile, un Oddish de la Nita, un Zubat, un Koffing, un Doduo. Como carta Reverse tenemos un Spur, que se usa mucho. Y como carta rara tenemos un Blacephalon, que también se usó mucho en su momento y igual una buena carta. La Reverse y la Estrella son buenas cartas, así que vamos a dejar esto por acá. Y vamos con los de la última edición, que sería Cosmic Eclipse. Esperando que nos haga algo buenísimo ahí para rematar bien la apertura. Ahí tenemos el código para que lo canjeen. 4 para adelante y tenemos una Energía Hada, un Heracross, un Lilith Pokéball, un Dragonium Z, un Phantum, un Alolan Grimer, Magnemite, un Eevee, un Flabébé. Como carta Reverse tenemos un Elelis, que también es raro, y como carta rara tenemos un Solgaleo Lunala GX. Como pueden ver, tuvimos suerte con esta apertura, nos salió una GX Tag Team. Tiene 270 de vida, con 3 psíquicas y una incolora, hace Cosmic Burn, pega 230. Este Pokémon no puede usar Cosmic Burn durante tu próximo turno. Y con 2 de psíquicas con una incolora, hace Lake of the Procreator, pega 220. Y si este Pokémon, o sea, si jugaste Lilyfall Force de tu mano durante este turno, previene todos los efectos del ataque, incluido el daño hecho a este Pokémon por los Pokémon de tu oponente, por el próximo turno. Una buena carta igual, y como pueden ver ahí está Lili, Solgaleo y Lunala. Hemos tenido suerte con este sobre y esperemos que no pare la suerte. Vamos con el último sobre. Ahí tenemos el código. 4 para adelante y tenemos una Energía Hada, un Clefairy, un Pignite, un Zangoose. Tenemos un Aipom, un Wobbat, un Duglett, un Swirlix, un Alolan Grimer. Como carta Reverse tenemos un Great Catcher, que es una muy buena carta igual y se busca mucho. Y como carta rara tenemos un Marchado, que este creo que es el que copia ataques.
Con una de psíquica y dos incoloras, el Shadow Imitation. Elige uno de los ataques de tu oponente que no sean GX y úsalo para este ataque. Bueno, una buena carta y pesada. Como pueden ver, ahí se ve a Pikachu. Espero que les haya gustado la apertura. No se olviden dejar su me gusta, compartir este video, suscribirse al canal si no lo están, seguirme en las redes sociales que están en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.